estamos en este primer programa especial de La Colifata, la radio de los internos del Borda. Y ahora llegó el momento de hablar de cine. ¿Usted vio muchas películas sobre locos? Entonces vamos a ver qué opinan de un par de películas en nuestra sección de crítica de cine. ¿Esto sabe lo que es? La crítica de los colifatos hacia el cine de locos. Como la primera, chabón. Adelante. Lo primero que me llamó la atención, el cuidado de la dentadura de toda esta gente internada. No hay ninguno que le falte ningún diente. ¿Cómo hicieron? Qué bien que los tratan en este establecimiento. Mira, este tomando la hostia, mira. En vez de la hostia, tomo un alopiol. Y peinado de peluquería con spray, fíjate. Claro, ese, ¿cómo se llama? Este indio se cuida mucho el pelo. Se lo cuida un poquito más que yo, inclusive. Mira, ese es un peinado, así a la mantecol. Mira qué nivel. Se internan con chofer. Ah, el vestuario, qué limpitos todos. Ahí viene el chorro, ¿eh? Nicholson, ¿cómo se llama? Nicholson. El loco de verdad en la vida real. Yo no entiendo por qué esa escenografía siempre tan blanca, tan... Y es el distintivo del hospital. Ah. La salida es blanca. Bueno, yo hasta los hospitales son medio grises. Sí. Me gustaría que me des tu opinión, tu calificación. 5 a lo peor, pero sin anticontacto. 2 tazas de pico. 7 tornillos. Vamos a ver la próxima. Ahí está. Pero esto... Esto es peor que el loquero, loco. La paliza le pegaron. No sé si es tanta paliza. Yo creo que está sacado de meditación. No, esa posición está bien. Fetal. Está, sí, siempre uno... Cuando uno está mal se pone así. Y se va amacando, se amaca uno. Había uno que le decían el hombre pájaro, ¿te acordás vos? Que siempre estaba en una posición así, como los pájaros. Eso, ¿ves? Ese enrejado ahí, me parece perfecto ese escenario, porque es así. Yo hacía la caída en casa, ¿ves? Reboleaba la ropa, tiraba los discos al patio, venía a la cana y me internaba. Está más natural, más salvaje que Atrapado sin Salida. Sí, totalmente. Es más cruda. O sea, se atreven a mostrar algo más duro, más real. Una casa de Aquinetón. Un Oscar, pero con un tornillo en la cabeza. 9 psiquiatras. ¿Sabes, querido Colifato? La próxima vez que nos encontremos, vamos a seguir criticando películas de locos firmadas por cuernos. Hasta la próxima función. Siempre fui loco. Cuando yo había salido de estar internado, metí en las iglesias, metí en la catedral una vez. Entonces le oraba a la estatua de las vírgenes y decía, por favor, ustedes que tienen poder, hagan que en los cerebros oscuros de nuestro gobernante se prenda una luz. Y gritaba fuerte. Y la gente se asustaba y salía corriendo. El cura salió corriendo y se metió adentro. Si bien existe la enfermedad mental, el sufrimiento mental, y necesitan de un tratamiento, eso no quiere decir que no sean dignos, que no sean sujetos de derecho, con derecho a la opinión, a la expresión, al poder hablar, al ser parte de esta sociedad que en algún momento los ha apartado. Uno dice la palabra Borda, tengo que ir al Borda, ay, le ponen una cara como si allá fueran animales que no se pueden ver, que se tienen que matar, que los tienen que esconder. Y la gente que por ahí también dice, y vos los quedás mirando también porque es como que ya no te acercás porque ya te pusieron un adelante, ¿eh? Por lo menos que nos miren de otra manera, ¿no es cierto? No como bichos malos, gente que mata, que grita, porque la gente se asusta. Gracias, amigos. Esta es la agencia Colifata. Noticias aportadas
por los santos locos desde el Borda City. Enrique, interno de este nosocomio, denuncia. La edad de mi hermano es de 60 años. Es traicionero porque me miente. Mi hermano se llama Ayrton Senna. Más noticias. Integrante de la Colifata se casa en el Borda. Hoy estamos en la iglesia del Hospital José Borda, en la que se oficiará la misa para el casamiento de Susana Cruz Rivera y de Diego Pichicaco. Diego conoció a Susana, una hermosa mexicana de profesión psicopedagoga, en un viaje que realizó junto a la Colifata a un congreso en México. Allí nació este noviazgo que terminó ante el altar de la capilla del Hospital Borda. Pero me voy a contar una cosa que pasó conmigo. Cuando apareció por la parroquia y me dijo que se quería casar en la capilla del Borda, ¿no? Y yo digo, sí, está bien, pero tu novia sabe, ¿no? Sí, sí, ella sabe. Y dijo, mire, si me caso en otro lado, hay mucha gente que yo quisiera invitar que no va a poder ir. Así que bueno, primero, un aplauso, ¿no? Para Diego. Familiares, colifatos y oyentes de la radio, quienes además colaboraron en la realización de la boda, donando trajes para los colifatos y preparando el lunch para festejar esta unión con alegría y entusiasmo. Diego y Susana se fueron con la limusina prestada por organizaciones Charlie a pasear por los jardines del Borda. Yo también, yo no sé si dije bien las cosas que tenía que decir la letra, pero improvisé. Un borró por todos lados. Se logró. Logró. La verdad que se logró. A su regreso, la fiesta comenzó. ¿Cómo andan? Bien, divirtiéndonos ahora un poquito, un poco más tranquilos, o sea, la verdad es que es emocionante. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, la cruz todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole! Gracias a la Colifata, ¿no? Por todo lo que organizaron, porque estuvieron presentes siempre, porque se preocuparon por todas las cosas que tenían que estar. Por los coordinadores. Por los coordinadores, por todos los colifatos que vinieron a vernos y que están con nosotros compartiendo este momento importante de nuestras vidas. Gracias. La verdad que sí. Me siento bien así, siendo parte de la vida. Confusos acontecimientos por la ausencia de un doctor. Aquí el informe. El doctor de regreso de Estocolmo se encontró con el servicio semivacío. Un loco se vistió con el guardapolvo de él y así disfrazado se llevó a otros cuantos locos con él. Este aquí que al regresar de Estocolmo el doctor se encontró sin locos y se puso muy triste y puso el grito en el cielo. Algunos locos volvieron por la de ellos porque no les gustó el loquero de afuera. El doctor se puso muy contento, pero le sigue faltando un loco. Y ese soy yo. Firma.